Hola, buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar acá compartiendo en estos Red Talks para compartir hacia toda la comunidad inmobiliaria buenas prácticas, buenos consejos y sugerencias para la comunidad y en general puedan mejorar todos sus trabajos, puedan estar mejorando sus estrategias y sobre todo vamos a seguir hablando de la táctica 1 del libro Shift, ¿sí? Este libro que lo pueden aprovechar, dado que este libro son las mejores prácticas que están obteniendo de los asociados vendedores que han sido exitosos en sus negocios. Por lo cual, estamos abriendo esto al mundo inmobiliario en general o a alguien que quiera incursionar en este mundo para que puedan tener una vida próspera y, sobre todo, que puedan aprovechar en estos momentos de cambio, ya que nuestra realidad cambió, puedan aprovechar a incursionar en este mundo y los que están incursionando aquí o que ya están aquí, aprovechar y potencializar sus negocios ya que viene un año con muchas oportunidades. Por lo cual, bueno, vamos a estar con dos personas más que son dos exitosos. Por un lado está Guillermo Salgado, que es expresidente de AMPI. Tiene su inmobiliaria, su market center en Morelos, en Cuernavaca. Ha sido muy exitoso el año pasado. Y también Gadiel Hernández, que es otra persona, tiene su equipo en Mazatlán, que han sido muy exitosos y lo van a compartir ahora en la práctica exactamente qué es lo que han estado haciendo ellos en base a esta táctica número 2. Si los quieres presentar aquí para que aparezcan, está Gadiel Memo por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muchísimas gracias. Hola, Gadiel, un gusto. Pues aquí estoy en el Talks, aquí en el cafecito, a gusto, relax, para compartir un poquito con toda la comunidad inmobiliaria. Y bueno, pues va a ser un gusto compartirles nuestras acciones que tomamos en este cambio de mercado y hablar de la táctica número 1. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Gael. Bienvenido. Y también, Memo, ¿cómo estás? Desde Morelos. Bienvenido. Un gusto saludar. Aquí ya estamos listos para platicar acerca de este tema de Shift, del cambio. Y vamos a ver qué podemos ir aportando junto con Gadiel. Un gusto saludarte, Gadiel. Un gusto saludarte también, Fer. Qué bueno. Muchas gracias. Bien, aprovechando justamente lo que dice acá el libro, habla de la táctica número 1. Se trabaja en serio, hazlo bien, actitud y acción. Y dice de luego, decide cuáles son tus prioridades y cuánto tiempo le dedicarás. Si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Entonces, esta es la parte de que nos compartan, por lo cual les cedo el micrófono a ustedes dos para que hagamos, como está Gadiel ahora, una plática de café y poder compartirles las experiencias de ustedes que han hecho el año pasado y qué van a hacer este año para potencializar. Por lo cual, les cedo la palabra a ustedes para que puedan abrir sus experiencias. Gracias. Adelante, Gadiel. Pues muchas gracias, Fernando, por la presentación. Y bueno, Memo, estuve checando muy, muy atento cuando estuvieron presentando la semana pasada lo que compartieron. Y bueno, creo que compartimos mucho del tema ya de lo que es la parte teórica. Me gustaría pasar a la parte un poco más de acción, compartir desde la contribución, Memo. ¿Qué acciones nosotros tomamos como equipo aquí en Mazatlán? Fíjate que te quiero comentar, Memo. Yo venía regresando de un viaje de Canadá familiar. Y pues jamás pensamos que iba a ser un cambio de mercado tan grande. Y justamente estábamos en esta decisión de ir o no ir a este viaje, ¿no? Que fue en el mes de febrero. Y afortunadamente tuvimos la posibilidad de ir en familia, 5 familias compartiendo este viaje. La verdad es que para haber sabido después que 8 meses, 10 meses, 12 meses después no hubiéramos podido viajar, me hubiera arrepentido mucho de no haber ido a este viaje. Entonces, regresando aquí a Mazatlán, nos encontramos con un cambio de mercado, un cambio en el que nos tuvimos que todos encerrar en nuestras casas, Memo, recordarás, en el mes de marzo finales. Y entonces es cuando, gracias a que en Family Reunion salió este libro, yo recuerdo, y que también tuve el honor de dar el playbook de Shift, tomamos las acciones necesarias para que nuestro negocio siguiera y continuara, Memo. Parte de las acciones que tomamos, pues fue el tema del enfoque a la mentalidad, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Porque curiosamente el libro, ¿qué dice, Memo? Dice,
cambia de mercado. Es el tema número uno que explicamos previamente. El mercado cambia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cambiar tú. ¿Correcto, correcto, Memo? Es correcto. El cambio empieza por uno mismo y ahí es donde hay que cambiar justamente la mentalidad y también hay que cambiar, por supuesto, el comportamiento empresarial. Te tienes que comportar empresarialmente totalmente diferente. En el libro vemos un ejemplo muy claro, Gadiel, donde nos dice que un barco que va navegando en una marea calma y tranquila y normal no es lo mismo que cuando hay una tormenta y tiene que navegar diferente, tiene que cambiar totalmente la estrategia, el capitán de ese barco. Y lo mismo pasa cuando hay una marea baja. Fíjate, alguna vez conocí un lugar muy padre en el norte de España que se llama San Vicente de la Barquera. Y la característica de San Vicente de la Barquera, como pasa también exactamente en el Mar de Cortés, en la parte norte, ahí por San Felipe, pasa también esta situación de la marea alta y la marea baja. Ahí hay un horario donde puede entrar un barco a descargar para la ciudad, para el puerto, todo lo que trae para venta, ¿no? El comercio. Y también pasa lo mismo con los pesqueros. Si se tarda más de ese horario, la marea va a bajar, no como conocemos, por ejemplo, en las playas, que baja un metro y el agua, los barcos siguen ahí. Aquí baja y se queda en la arena, se queda sin agua, se queda en la arena el barco. Literalmente, tú ves todas las lanchitas de pescadores ancladas en arena, cuando llegas y de repente en la noche ya están arriba del agua, ¿no? Entonces, hay unos horarios, hay una forma de trabajar ahí diferente, que como se trabaja en Mazatlán para los capitanes, que como se trabaja en Acapulco, en Veracruz, es totalmente distinto este tema de la marea. Y así pasa en los bienes raíces justamente. Tenemos mareas altas, mareas bajas y mareas medias, ¿no? Cuando hay mareas altas, cuando hay una tormenta, puede ser un mercado de vendedores. Cuando hay marea baja, ¿no? Puede ser un mercado de compradores. Y cuando hay un mar perfecto para navegar, pues es un mercado equilibrado, ¿no? Entonces, justamente lo que estás comentando tiene que ver con estos cambios que tienen que empezar desde adentro. Y como decía, un capitán debe tener un cambio de ruta, de técnica, de comportamiento para navegar en cada situación. Oye, Memo, como le dicen, un golpe de timón, ¿no? Hay que dar un golpe de timón, un cambio drástico de lo que venimos haciendo si quieres corregir y tener acciones diferentes para tener resultados diferentes. Así que quiero comentar, Memo, nosotros en este golpe de timón lo que tuvimos que hacer, primero que nada, fue digitalizarnos, ¿no? En esta parte de supimos que teníamos que tener plataformas para pues estar en conexión todos. Entonces optamos por primero probar Meet, después Zoom, nos quedamos con Zoom. Y para nosotros fue muy importante porque nosotros estamos liderando un equipo de 14 personas y ahora ya no nada más el cambio de timón era a nivel personal, sino el cambio de timón era a nivel organización. Y gracias a nuestra Maps Coach, que tuvimos ahí interacción con ellos muy fuertemente en este cambio de mercado, pues ella nos contaba los cambios que estaban haciendo en Estados Unidos. Y fíjate que es interesante, Memo, cómo siguiendo la regla de Shift, que hay que hacer más, tres veces más de lo que estábamos haciendo anteriormente para poder tener los mismos resultados que teníamos antes, ¿no? Entonces nosotros decidimos tener más entrenamientos de mentalidad todos los días a las 8:30 de la mañana. Estábamos conectados todo el equipo y estábamos trabajando nuestro ser. ¿Para qué? Para luego hacer las actividades que teníamos que hacer con una actitud positiva, con una actitud de contribución y lograr y tener el resultado que queríamos tener, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante esa interconexión porque no nos podíamos ver físicamente a través de estas llamadas diarias en la mañana que teníamos 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, y posteriormente hacíamos una llamada de rendimientos de cuentas al mediodía, 12 de la mañana, 12, mediodía, 12 p.m., y al final hacíamos otra llamada en la tarde, ¿no? A las 6, 7 de la tarde.
esto lo que nos trajo a nosotros fue un cambio que estuvimos más conectados, Memo, que incluso cuando estábamos presencialmente. Presencialmente teníamos una junta en la mañana y ya no nos veíamos en todo el día de la que nos perdíamos en la operación, ¿no? Y ahora con estas tecnologías, pues te podías permitir poderte conectar 3 veces, porque así lo dice la fórmula, hay que hacer 3 veces más lo que venías haciendo. Si nosotros teníamos una conexión en la mañana, ahora teníamos 3 conexiones durante todo el día. Y en estas conexiones, pues manteníamos enfoque, porque eso es importante lo que dice el libro. No se trata de solamente trabajar más, se trata de trabajar más enfocado. ¿Correcto, Memo? ¿Qué opinas? Fíjate que es una constante que todos tuvimos, esta parte de la tecnología, por eso estamos en este programa virtual, ¿verdad? Ya, inclusive estas producciones que estamos teniendo ahora en StreamYard, pues antes no existían, tenías que hacer un face live, pues directo del teléfono y era pues muy así como, ahora ya tenemos toda esta producción, Fernando se pone, se quita, nos ponen del lado derecho, del lado izquierdo y tenemos fondos. Se lo van a llevar a la televisora aquí. Exacto. Al Fernando y al Eric con esta producción. Y yo digo que más allá las televisoras ya están temblando con todo esto que hay, porque pues ya estamos teniendo producciones muy caseras, pero muy profesionales al mismo tiempo. Y lo que tú comentabas también de la parte de tener ya las reuniones y de generar todos estos cambios, fíjate que justamente en el libro nos dice, bueno, en el libro de Shift nos dice que hay que trabajar enfocados, pero que hay que trabajar más. Porque en el libro rojo nos dice, hay que trabajar enfocados, no trabajar más. Y aquí cambia, ¿no? El primer cambio es que dice, sí, hay que trabajar ya no enfocados, sino más enfocados, pero hay que trabajar más, hay que dar un extra. Y por otro lado, Gadiel nos dice en la táctica 1, que primero nosotros tomamos una decisión. Esa decisión es para tomar acción. Y el resultado de esa decisión y de esas acciones nos van a determinar después quiénes vamos a ser. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú decías, pues fíjate que Gadiel fue muy exitoso en pandemia, o Gadiel, pues no, pues desapareció, ya no está en su empresa, en los bienes raíces, se dedicó a otra cosa, ¿no? Entonces, esa decisión que tú tomas de continuar, de no continuar, de reunirte con tu gente en la mañana, en la tarde, de tener estos cursos hacia personales y mentales todos los días, el resultado de eso va a ser tu formación que tú decidiste al principio y que luego esa decisión llegó a tu resultado. Es muy importante pues tomar una buena decisión en función de lo que estamos platicando hoy. Así es, Memo, y gracias a que tenemos este gran libro, no tuvimos que tomar la decisión solos. El libro ya es un playbook que nos da paso a paso las acciones que tenemos que estar tomando, ¿no? Y en esta parte del cambio de nuestra parte como organización a triplicar los esfuerzos, fíjate que una de las acciones que tomamos, Memo, recordarás que entramos a Bold Pivot y recordarás que ahí nos dieron una técnica muy, muy fuerte que fue la del método Ford. Estar en contacto con nuestra base de datos intencionalmente y triplicadamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una base de datos de 10,000 personas que han preguntado por el desarrollo de nosotros. Y bueno, intencionalmente era, vamos a decir, una meta muy grande. Sin embargo, viniendo la contribución, lo que hicimos fue dividirnos esta base de datos entre todo el equipo, entre los 14 miembros, para poder tocar a cada uno de ellos, Memo, y preguntarle solamente 3 cosas. Recordarás, Memo. Recordarás esas 3 cosas importantes. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Y cómo está tu negocio? Y en esas preguntas, Memo, con grandes resultados, ¿qué es lo que pasa cuando vienes de la contribución, Memo? Tú que estuviste conmigo en este entrenamiento de Bold Pivot. Mira, cuando estás desde la contribución, justamente tú vas a recibir también, es un boomerang, es parte de la cultura de KW,
Y también es muy importante hablar no nada más de la contribución, que es muy importante, porque fíjate, me tocó que Jorge me pidiera, nuestro CEO de KW México, nuestro operador principal regional, me pidiera en el Family Reunion en Puebla el año pasado, antepasado ya, justamente que platicara junto con Claudia Restrepo del tema de justamente la diferencia de estar en un modelo pues colaborativo o institucional. Y entonces ahí es donde tenemos que entender muy bien la diferencia de entrar a un tema colaborativo y entrar a un tema institucional. En un tema institucional tienes un jefe, ese jefe dice cómo va a ser y tú tienes que ser institucional, es decir, tus ideas y todo tiene que estar en función del jefe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un organigrama y se tiene que cumplir ese tema institucional. Lo vemos en, es una tradición en muchas instituciones, valga la redundancia, este modelo. Y en KW tenemos este tema colaborativo, donde realmente todos somos iguales en el sentido de que la función que hace uno, la función que hace el otro, es igual de importante. Tú no podrías hacer todas las funciones en un equipo, tienes que tener ese modelo colaborativo y al final del camino el sistema colaborativo va y viene, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, también funciona muy bien en el colaborativo. En el sistema institucional, si yo te dijera, Gadiel, ¿me puedes atender este cliente? Porque fíjate que no voy a poder ir a mostrarle las propiedades que quedé. Vas a decir, oye, ¿y cómo nos repartimos la comisión? ¿Cómo queda? Porque es un modelo institucional. En un modelo colaborativo, dices, claro, Memo, con mucho gusto, y mañana que yo tenga algún tema, pues me echas la mano, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Exactamente, Memo. Y justo eso, lo que buscamos es colaborar con nuestros clientes activamente, realmente enfocándonos en saber cómo están ellos, en saber cómo está su familia y si ocupaba ayuda. Y al final, el preguntar cómo están sus trabajos para saber en qué podemos ayudarles. Fíjate que lo que nosotros recibimos fue bastantes personas que nos contestaron, porque recordemos que estar encerrado en tu casa todo el día y que recibas una llamada de alguien, entonces tuvimos más altas las tasas de conversión de personas que nos contestaban y que solo por el hecho de estar platicando con ellos, ¿de qué? De cosas como el clima, de cosas como la familia, de cosas como pasatiempos, no vendiendo, tuvimos unos resultados increíbles, Guillermo. Tuvimos más exclusivas, más compradores. No fue un resultado inmediato. Sabemos que esa fue una actividad que hicimos nosotros para sembrar con nuestros clientes y realmente estar presentes con ellos. Sin embargo, esta actividad nos llevó un mes, mes y medio, el poder contactar a las 10,000 personas de la base de datos que tenemos, Guillermo, y poder estar en contacto con ellos y que ellos sepan que estamos para ellos. Y estas fueron de las partes de acciones que tomamos nosotros de cambio de organización, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito, la primera fue, Memo, entrenar el triple. Estuvimos en todos los entrenamientos, ahí estuve contigo en varios, Bold Pivot, estuvimos también en Maps Models, estuvimos en todos los entrenamientos de la franquicia que pudimos tomar en línea, invirtiendo en nuestro negocio, en nuestro crecimiento. Estuvimos 3 veces más en contacto con nuestro equipo para bajar la información y estuvimos 3 veces más en contacto con nuestra base de datos. Esas 3 acciones para nosotros, Memo, fue el ancla del golpe de timón que tuvimos que dar como organización, porque recordaremos que una de las acciones que nos pide tomar este libro es baja tu costo. ¿Cómo vas a bajar tu costo? Tienes que pagar menos marketing. Y para pagar menos marketing, ¿cuál es la única cosa que tienes que hacer, Memo? No, pues tienes que hacer campañas, tienes que hacer llamadas, tienes que trabajar el triple, como decíamos. Pero fíjate, volviendo a la contribución, esas llamadas que ya se vuelven de contribución, haces negocio a través de la contribución, pues está muy bien, porque ya no es
un negocio desesperado, al contrario, es un negocio que estás contribuyendo con la gente, pero al mismo tiempo, mi querido Gadiel, cuando tú, fíjate, si alguien quiere comprar y tú entras en contribución, en ayudarle a comprar, no en venderle, entonces vas a hacer tu trabajo muy distinto porque estás ayudando a una persona a encontrar lo que requiere, lo que necesita. Le vas a poner atención a qué necesita, cuáles son sus sueños, cuáles son sus necesidades. Y también tu discurso, tu conversación con ese cliente va a ser totalmente colaborativo para poderle ayudar. Lo mismo pasa con alguien que quiere, oye, fíjate que necesito vender, me urge lana, traigo atorados varias cosas y con la pandemia tuve este problema. Y cuando tú le ayudas a vender desde la colaboración, desde un modelo colaborativo, es muy distinto a cuando no tienes interés por ayudarle. Ojalá tenga un cliente, ojalá se venda y tan, tan. Sin embargo, estás en un modelo colaborativo que cambia totalmente la visión y cambia toda esa parte. Y hablando del esfuerzo, pues claro, hay que triplicarlo. Hoy estamos también en este esfuerzo de comunicar esta parte de una manera colaborativa. Fíjate cómo todo está enlazado. A los demás inmobiliarios que nos pueden estar escuchando, invitarlos a que si en este momento no están teniendo los resultados que ellos están buscando, se unan con KW para que se entrenen, para que estén en este entrenamiento de lo que estamos hablando y que puedan también pues empezar a salir adelante con su negocio, que puedan cambiar los números, en pocas palabras, pues dar un cambio de timón, como tú lo dices, en el negocio, ¿no? Y por eso estamos también haciendo este esfuerzo para que puedan escuchar que hay otras alternativas, que hay muchas cosas que hacer, que estamos haciendo muchas cosas, como tú mencionas en tu equipo. Yo también tuve que hacer estos cambios, estamos en reuniones continuas, estoy entrenando un market center por medio de plataformas virtuales, así como todos los OPIs a nivel nacional. Tuvimos entrenamientos al principio donde todos los asociados de diferentes market centers decidían entrar, porque eso nos permitió la tecnología. Antiguamente solo podías escuchar a la persona que estaba entrenando en tu market center, imposible escuchar vía remota a alguien más. Hoy, con los entrenamientos vía remotos, los asociados eligen también algún entrenamiento, alguna plática como esta y poder acompañarnos, como alguien que dijo, estoy desde Nicaragua, Janono, muchas gracias, perdón, Janono está dando la bienvenida a Nicaragua, alguien puso que estaba en Nicaragua, ya perdí. Oye, aquí. Y ahorita que dices Nicaragua, recordemos que lo que estabas comentando, que ahora los entrenamientos rompieron fronteras y fueron entrenamientos internacionales, componentes internacionales de España, de Nicaragua, de Colombia. Entonces, estos cambios de timón, el poder estar más interconectados entre todos nosotros, creo que fue muy, muy importante. Y como bien lo dices, gracias a que estamos en esta gran franquicia con una gran visión, que nuestros mundos grandes caben dentro del mundo KW, creo que no tenemos que tomar decisiones solos, Memo. No, claro. Dentro de la contribución de este libro y 5 libros más que tenemos y más de 100 entrenamientos, creo que esta visión que nos comparte Gary Keller, pues es muy importante, porque recordemos que este libro lo escribieron en el 2008, ¿correcto, Memo? En la burbuja inmobiliaria. Correcto. Ya pasaron por estas etapas, ¿no? Me parece que inmobiliariamente hablando y económicamente fue mucho más importante la burbuja inmobiliaria del 2008 que esta, en temas económicos particularmente y de ventas inmobiliarias, porque obviamente pues de salud y de bienestar, pues esto ha sido lo más importante. Entonces creo que viendo esa parte, pues inclusive fue un momento muy complicado porque la gente no tenía dinero y les estaban quitando las propiedades, los bancos y todo eso. Y ahora no tenemos ese caso aún, ha habido muchos programas de apoyo. Entonces es mucho más sencillo económicamente este momento, aún que es muy fuerte y que es muy difícil, que aquel momento del 2008 en Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros tuvimos una crisis aquí derivado de una crisis mundial, un efecto dominó, un efecto tequila, pero no llegamos a los grados que ellos tuvieron. Para nosotros el equivalente fue 94, la crisis de 94.
1994, el error de diciembre famoso, cuando realmente tuvimos eso, pero no teníamos shift, no teníamos todos estos consejos y realmente la pasamos no tan bien como ahora la estamos pudiendo librar con toda esta parte de vuelta de timón. ¿Y cómo se llamó, por cierto, este evento que rompió fronteras? Justamente lo que comentas, Memo, ¿no? No teníamos esta gran información y creo que hay que aprender de las personas que ya han caminado antes que nosotros. Gracias a que escribió en este libro en el 2008, en esta burbuja inmobiliaria que se vivió, donde hubo una crisis enorme mundial, y ahora nosotros teníamos una receta perfecta para el éxito justo en las crisis, porque recordemos, como comentaban ustedes la semana pasada, en las crisis también hay oportunidades y se han amasado grandes fortunas. Entonces, yo creo que también para poder estar listo para tomar estas oportunidades, Memo, hay que trabajar en los hábitos. Y en esta táctica 1 del cambio que tienes que hacer es qué hábitos construiste, hacer un análisis de qué hábitos construiste durante este cambio de mercado. Y si no has hecho esos cambios de hábitos, es tu momento de hacerlo, ¿no? Te quiero compartir, Memo, que yo durante este cambio de mercado bajé 10 kilos. Comencé mi rutina de ejercicio 5:30 de la mañana, mi lectura del libro rojo, mis agradecimientos y todo esto gracias a los entrenamientos que hemos tenido en KW y las acciones que uno decide tener, porque recordemos que hay que trabajar en el ser para luego poder hacer, dar servicio de valor a tus clientes. Si tú no estás bien, es como en el avión, ¿no, Memo? ¿Qué te dicen en el avión? Primero pónganse la máscara a usted. Para poder ayudar al de al lado. Entonces, si no te has puesto esta máscara de cambiar tu mentalidad, tu actitud y decidir qué acciones vas a tomar, como las que te compartimos en este momento, es momento de que tomemos acción. Entonces, que este cambio de hábitos es muy importante, Memo. Adelante. En este cambio que hablas, ya para cerrar por el tiempo, ya Fernando ya está ahí listo para cerrar, quisiera comentar nada más que en épocas de bonanza tú vas a vender con tus procesos que has determinado, con alguna parte que está bien y seguramente alguna parte que tengamos algún error. En esas épocas de bonanza se vende con esos procesos buenos y a pesar de los procesos que tenemos malos. En esta época que es de cambio, sí necesitamos poner atención en esos procesos que no estuvieron bien. Los tenemos que ajustar y tenemos que bajar el margen de error, porque hoy ya no podemos darnos ese margen de error y es parte de las acciones y de los cambios que debemos tomar hoy. Fernando, se nos acaba el tiempo. Gracias a ambos. Sí, vos sos importante, Pablo, como está diciendo, como decía la táctica 1, decide cuáles son tus prioridades. Lo que estamos escuchando aquí, que le estamos compartiendo a todos, es las prioridades que han decidido cada uno tomar acciones distintas para corregir en el mercado que estamos viviendo. Les recuerdo que la semana que viene vamos a tener la táctica 2, que justamente habla de reajusta tu negocio y gestiona los gastos. La idea es seguir contribuyendo y con lo que me quedo esta parte es la contribución que estamos dando para la comunidad, es ofrecerles las mejores prácticas de las personas que están siendo exitosas para que tengamos un mejor México, para que tengamos más de nuestras familias y podamos colaborar con todo nuestro entorno. Gracias, Memo. Gracias, Gadiel. 10 segundos para que cada uno cierre. Gadiel, ¿con qué cierras? Muchas gracias, Fernando. Pues yo me quedo con la parte en la que debemos de escoger y seleccionar muy bien nuestras actividades, como bien lo comentas. Y para nosotros el gran pilar del crecimiento personal en conocimiento, en hábitos y en... Recordemos que estamos en un negocio de relaciones, en tener más contacto con tus clientes 3 veces más y con tus colaboradores, esto te llevará al éxito. Entonces, recordemos, hay que tener claro tus números, como lo comentaba Memo la vez pasada del modelo económico, y estas acciones nos llevan a estos resultados. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Hoy es día, Fernando, para estar muy atentos en la perspectiva 2. Hay que comprometerse al 80-20, al 20% de lo más importante que te lleve al 80% de resultados. Hay que comprometerse al 20% hoy con más esfuerzo, con un extra, ¿no?
Como le decía Hugo Sánchez después de los entrenamientos con Pumas, se quedaba una hora a dominar el balón y a practicar chilenas. Por eso fue pentapichichi, ¿no? Hay que ver a los grandes, a los número uno, qué hacen. Y no hacen lo mismo que el resto, hacen algo diferente. Hoy es ese momento de echarlo a andar para sobresalir y empezar a generar un mercado diferente, que ya vendrán tiempos buenos y ahí estarás ya solito, porque todos los demás no decidieron hacerlo, ¿no? Entonces, decídelo hoy, haz un cambio de actitud, un cambio interior y un cambio en tu negocio. Oye, Memo, y recordarles que no tienen que hacerlo solo. Si ocupan cualquier consultoría, llámenos y estaremos muy, muy, muy contentos de hacerlo con ustedes. Podemos contribuir con una consultoría, con mucho gusto, con cualquiera de ustedes, para ver en qué momento están y cómo podemos ayudarles a cambiar ese momento. Así es. Muchas gracias, Fernando, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gusto, Gabriel. Les mandamos un abrazo y los esperamos la semana que viene. Recuerden, martes a las 10 de la mañana. Un abrazo, saludos a todos. Hasta luego.